El grup de delinqüència econòmica i ciberdelinqüència no atura. A les instal·lacions de la Prefectura de la Policia Nacional tramiten i gestionen les denúncies. Són molts els que han estat estafats. En principio, con que no acceder al link sería suficiente. O sea, con simplemente ignorarlo, lo puedes eliminar para quedarte más tranquilo, pero con no acceder a los links sería suficiente. El problema viene con las personas que sí, que están esperando este tipo de paquetes. Y entonces acceden a este enlace, te redirige a una página muy similar a la empresa de mensajería y te pide una serie de datos, principalmente bancarios, para con ellos pues llevar a cabo compras, cargos online sin tu consentimiento. Un frau que arriba a milers de persones i que els qui solen comprar per internet tenen més possibilitats de caure-hi. En el que se te dice que debes hacer el pago a una determinada tasa o licencia en aduanas para que pueda ser el paquete entregado. El problema que tenemos aquí es que hoy en día, al ser mensajes de difusión masiva, muchísima gente está recibiendo paquetes, lo que nos lleva a la situación de que al final, aunque el porcentaje sea muy pequeño, pero al realizarse de manera masiva, pues siempre hay víctimas que logran caer en este tipo de trampas. La policia aconsella denunciar i que es notifiqui l'enganyifa a l'empresa de missatgeria que apareix a l'adreça electrònica, al missatge de text o al WhatsApp.